Amigos, su programa Más que Estilo hoy tiene una edición especial. Les hablaremos de tecnología, de arte, de negocios. Y Kaira, ¿de qué nos vas a hablar tú? Bueno, Joel, hoy en Abrir de Boca tenemos de invitado a un chef del Grupo Presidente que nos va a platicar de ese concepto nuevo que están manejando, Café Urbano, que tenemos que deleitar. Bueno, y también queremos darle la bienvenida a nuestra compañera que se está sumando al equipo, Greta Alcántara. Y Greta, ¿de qué nos vas a empezar a hablar tú? Joel, muchísimas gracias por invitarme a este proyecto. Yo les voy a traer increíbles temas de moda y estilo de vida. No se los pueden perder. Comenzamos. Bueno, amigos, iniciando su programa Más que Estilo y sobre todo en esta sección de arte que tanto ha gustado, hoy tenemos una invitada especial que nos va a hablar de esa transformación que tiene del diseño gráfico a la pintura, que es realmente una evolución muy interesante, y para tal efecto queremos darle las gracias a Leonora Sisto. Leonora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme, Joel. Leonora, sabemos que el arte es muy amplio, pero tú inicias tu carrera como diseñadora gráfica y empiezas ya a trabajar en la parte artística. ¿Cómo se da esa evolución, este cambio? Mira, la verdad, inicialmente yo quería estudiar en la Esmeralda, pero por cosas de la vida acabé en diseño gráfico, que para mí era lo más cercano al dibujo, y me especialicé en ilustración. Entonces, ilustré libros para niños durante bastantes años y tenía a mi padre que pintaba, entonces toda la vida pinté desde chiquita a su lado. Y ya a los 50 años fue cuando decidí dedicarme profesionalmente, ya que mis hijos habían crecido y eso, me dedico profesionalmente a la pintura, pero toda la vida pinté. Dentro de ese rango, tú has escogido algunas técnicas seguramente que te sientes más cómoda. Hoy en día tu obra es muy reconocida por esos lienzos intervenidos que les das textura, les das volumen. Eres una conocedora de las texturas por la formación que tienes. ¿Qué sentido tiene? ¿Dónde te sientes más cómoda en términos de escoger una técnica y de escoger una estructura? Mira, me gustan mucho las texturas porque dejan marcas, huellas, que para mí es como la vida misma va dejando huellas, ¿no? En las experiencias, claro, en tu alma, en tu vida, en tu piel. Me gusta lo de las telas porque para mí es como una sensación de que debajo de ellas descubres algo, ¿no? Alguna emoción, algún sentimiento. Me gusta mucho el acrílico porque a veces soy medio desesperada y seca mucho más rápido. Aunque también a veces combino óleo también. Y ahora también hago monotipos, que es algo muy rápido, porque es pintas sobre una superficie rígida y lo pasas a un papel como grabado, pasas un rodillo sobre él y queda esa impresión, la única, no tiene corrección, no tiene esa la, ¿no? O sea, de pronto, ¿no? No hay manera como de pensarle mucho ni nada. Pero donde mejor me siento es con el acrílico. Con el acrílico, por las características que tiene. Leonora, sé que en esta trayectoria muy joven, muy corta, has tenido reconocimientos en Italia, la Bienal Italia, que realmente es un parangón que una mexicana lo pueda tener, y sobre todo en una técnica por el espacio que tú tienes, muy corto. ¿Qué sabor de boca te deja este reconocimiento de Italia? Mira, el primero que tuve fue en Argentina. Ok. La primera vez que salía al extranjero y apenas estaba empezando profesionalmente, entonces ahí me saqué un segundo lugar en pintura, lo cual fue súper emocionante, me acompañaban mis hijas. Después tuve oportunidad, me invitaron para participar en la de Florencia, donde me gané un tercer lugar en técnica mixta, el premio de Lorenzo el Magnífico. Y bueno, ahí era muchísima gente. Es la grandeza a nivel mundial, digo, sí, no cualquiera lo puede tener. De muchas partes del mundo, con un nivel muy alto. Entonces, sí fue una gran emoción y, o sea, no te puedo describir, porque además como que ni te lo esperas y de repente oyes tu nombre. Sí, fue muy, muy gratificante. Y luego regresé a Argentina y me saqué un primer lugar. Entonces ya tengo primero, segundo y tercero. Ya tienes esa gama. Dentro de la propuesta que estás haciendo, ¿estás exponiendo en algún lugar? ¿Tienes algo próximo? Mira, ahorita mismo, o sea, pueden ir a ver hasta el 6 de agosto, está una exposición donde estoy compartiendo con dos cubanos, Ronnie Fundora, Miguel Matos, y con un mexicano, Guillermo Ceballos, en San Ángel, en la Galería El Carmen, en la Plaza de San Jacinto número 20. Ahí nos pueden ver. Tengo bastante obra, tengo 13 cuadros. Pueden ver mi obra ahí
en grande. Y, y luego tengo planes para una exposición en Lisboa, en Portugal, para el 25 de septiembre. Ella es muy próxima, digo, vas a matar. Oye, tienes cuadros muy grandes, ¿te gustan los grandes formatos? Me gustan mucho los grandes formatos, pero también hago pequeño, o sea... Juegas con, con los espacios, sí, digo, estás jugando. Así Leonora, si alguien quiere conocer más sobre ti, sobre tu obra, ¿dónde te localizamos? Mira, está mi página web, que es www.leonorasisto.com. Luego tengo mi página de Facebook, que creo que estoy Leonora Sisto Valverde. Pero van a aparecer aquí en pantalla, los podemos en pantalla. Y bueno, si quieren ponerse en contacto conmigo, pues con mi mail, que es sibl21@hotmail.com. Leonora, queremos darte las gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por su recibimiento. Continuamos.